buenas noches, estimadas amigas, amigos, compañeras, compañeros. Un placer reanudar el primer día de la semana nuestros contactos habituales, empezar la historia a esta hora. Un espacio pensado precisamente para que ustedes, junto conmigo, puedan recorrer los momentos, los hitos, los, digamos, nudos nodales de la historia más reciente de Cuba, República Dominicana, el Caribe, América Latina y el mundo. Es un programa para pensar, no es un programa de frivolidad, como abundan tantos en las redes. Es un programa que además tiene una alta fidelidad de sus de ustedes, y que incluso se mueven libremente entre la cuenta de Facebook, que publica también contenido histórico, o sea, mi cuenta de Facebook, y estas directas de Pensar la Historia. Creo que estamos creando, sin proponérnoslo, una especie de complejo, un sistema de trabajo donde hay cosas que son escritas, hay otras que son audiovisuales, hay material de allá que se pasa aquí, hay material de aquí que se pasa allá, y creo que todo eso va demostrando que las redes pueden ser un lugar de enseñanza, de educación, que no necesariamente tienen que ser un lugar donde se va a perder tiempo ni hablar tonterías, sino que puede servir para educar, para informar, para formar conciencia, para incentivar el pensamiento crítico de todos, y que lo hagamos además de una forma ligera, porque no tiene por qué ser aburrido ni pesado. De hecho, les adelanto que, como tuvo tan buena aceptación las palabras del general Enrique Loynaz del Castillo sobre Martí, ya entregué al Fogón un material de más de 40 minutos en la voz de Enrique Loynaz y del Castillo, el general, con sonido limpio. Ahorita hablábamos en Cartero y yo de eso, de que el problema es que esas placas de acetato han sido tratadas digitalmente y se le ha quitado todo el sonido, se han remasterizado y por lo tanto tienen una calidad asombrosa para la cantidad de años que tienen. Entonces, ahí hay momentos muy importantes de la historia de Cuba narradas en la voz de su protagonista. Desde la conspiración y el 24 de febrero, los alzamientos en Cuba, hasta la forma en que el general Loynaz, siendo muy jovencito, le salvó la vida en un atentado en Costa Rica al mayor general Antonio Maceo. Ahí están los detalles, los nombres, la verdad de lo sucedido, y somos privilegiados que podemos oírla en la voz de su principal protagonista. Ese material se va a preparar también, se va a dividir porque es largo, pero lo vamos a hacer por partes según el asunto. Y adelanto también que tenemos la grabación de Germán Pinel y el locutor sobre los sucesos de Orfila. Es decir, cuando el 15 de septiembre de 1947, un grupo de cerca de 200 miembros del Movimiento Socialista Revolucionario de Rolando Masferrer y de Mario y Julio Salavarría atacaron la casa del comandante de la policía, Mario Morindo Pico, en lo que hoy es el Playa, municipio de Playa, en aquel momento se llamaba Marianao, y produjeron una batalla campal de 3 horas que hubo que sacar los tanques del ejército de Colombia para poder lograr un alto al fuego. Todo eso está narrado en la voz de Pinelli, se oyen los disparos, se oyen los tanques. Según sus palabras, él estaba a 5 metros de la puerta, donde se producen luego los asesinatos, los que van saliendo, y fue un testigo de excepción de todo lo sucedido. Ese relato grabado lo tenemos en la voz de Pinelli, son alrededor de 8 minutos, y también lo vamos a pasar aquí como primicia. Así que todo lo que, bueno, ya habíamos encontrado un documental o una filmación sobre Cayo Confites que también es única y que la vamos a pasar aquí. Quiero decir, entonces, que nos vamos ampliando, ya no es solamente texto, ya no es solamente estos intercambios, sino también material audiovisual que puede ayudar y ampliar la percepción que tenemos de los hechos y los sucesos. Así que dicho todo esto, nos espera una larga jornada conjunta junto a estos interesantísimos materiales. El que quiera profundizar sobre Orfila puede ir a mi muro en Facebook, donde he sacado ya 6 partes, incluso con material inédito de fotografías de la propia causa 95 del 47, que se instruyó para juzgar a los culpables de los hechos, los culpables materiales directos.
porque los intelectuales nunca fueron juzgados y eran altos funcionarios del gobierno de Ramón Grau San Martín. Entonces, dicho esto, vamos a empezar. Cartero, ayúdanos con los saludos, como siempre. Buenas noches. Profe, buenas noches. Linda camisa, profe. Está en la conspiración. Está en la conspiración. A mí también me gusta el color azul, ¿sabes? Claro, es un color que da paz. Sí, sobre todo cuando uno lo ve en el cielo o en el mar, da mucha paz. Nos vamos con los saludos. Así, adelante. Profe, hay cada nombre aquí hoy. Yo, no sé, la gente se pone a veces cada nick que terrible. Elena de Troya, como siempre, buena amiga, ejemplar, en llegar temprano y con una tenacidad y una voluntad a toda prueba. Déjeme Eso es. decirle, profe, para que la gente lo sepa también, ya somos ya 1.112 suscriptores. Correcto. 1.112. Bueno, pues eso demuestra que sí se puede, que la historia le interesa a las personas, que sí se puede hablar de contenido, que no hay que hablar de tonterías para tener una respuesta de seguidores. Y vamos a seguir creciendo, porque estoy seguro que muchas personas lo ven y lo están compartiendo, están invitando a los demás que vengan y se incorporen. Así que, para adelante, aquí no hay retroceso. El vikingo rojo, también de los primeros siempre. Mi saludo, doctor. Llevo un rato esperando para que Elena de Troya fuera la primera. Es una gentileza suya, vikingo. Si no, no duerme. Un abrazo, disfrutaremos el programa. Gracias, un abrazo. Eduardo Aguilera, buenas tardes a los que vayan llegando. Like 2, Eleni Vikingo. Permiso, voy a barrer, trabajo voluntario. Bueno, mira, hoy vamos a hablar de la escoba de Chivas para barrer a los ladrones del gobierno de PRI. Cubi Brasil, buenas noches a todos. También Cubi Brasil, habituales. Magnífico. Jesús Novoa, también de los amigos de siempre. Buenas tardes a todos, están puntuales, así es. Han llegado. María Silvia Cubísima, saludos doctor Eliades Cartero Fogón, hacen una buena combinación y le quedó como un verso. María Silvia no se lo propuso, pero si lo lee, suena con rima y todo. Muy bien, muchas gracias. Ana Laura La Cubana Pérez Sánchez, buenas tardes, profe. Ya creo que está completamente restablecida. Saludos afectuosos de Montreal, Canadá. Muy bien, Ana Laura, bienvenida como siempre. Oste Wala, muy buen amigo. Buenas tardes, doctor Elías. Abrazo. El cartero Pon, saludos, amigos y amigas del chat. Así será. Así será. Entre todos. Lolo Lolín, buenas noches, familia. Al Fogonazo y al doctor Acosta, aquí presente. Década súper importante que marcó el inicio de la revolución, que aún continúa. Esto cada vez se va poniendo bueno. Bohemia 28, Like 12. Así es, Lolo. Así es, cuesta trabajo seleccionar material. Hay tanto material. Es que uno nota que el tempo histórico se aceleró a partir del año, a partir del gobierno de Grau. Se centró en una ascendente vorágine de acontecimientos, de opiniones, de polémica, de sucesos, que cuesta trabajo escoger lo más importante, nacionales e internacionales, pero sobre todo nacionales. Cuesta trabajo. Crónica del Arimar, un abrazo fuerte y fraternal para nuestro querido profesor Leal Acosta y el cartero Fogón desde Gambia. Se les quiere y se les respeta. Saludos para los amigos de Chat, viva Cuba. Magnífico, Crónica, como siempre, te damos la más cordial bienvenida y te agradecemos mucho esas gentiles palabras que acabas de escribir. Gracias. Esqueleto Rumbero, no puede faltar. Elena de Troya, madrugaste hoy. Así, Esqueleto, un abrazo. Bienvenido. Huestes Utópicas de Berlín. Anoche vi un excelente film en Netflix, La Excavación. Sí, hoy lo tengo preparado, a ver si lo veo hoy, en la noche. Basado en una historia real. Me recordó al profesor Acosta y su amor por desenterrar la historia. Bueno, yo no he visto, gracias, Huestes, yo no he visto la película, pero leí la historia. O sea, leí la historia real que la película refleja. Y ojalá no me suceda lo que le sucedió a ese arqueólogo. Que lo apartaron al final de las investigaciones. Yo no, yo quiero seguir aquí. Jorge López Hernández, saludos. Un abrazo, Jorge. Bienvenido aquí a nuestro espacio que es suyo. Juan Nova, saludos. Buenas noches para todos. Saludos, Nova. Un abrazo. Mindalia Enrique, también muy buena amiga. Buenas noches, Mindalia. Aldo Santiago Amador, saludos a todos los amigos en el chat. Igual para usted, Aldo Santiago. Olga Jardines, saludos a los presentes. Espero que hayan pasado un buen fin de semana. Muy interesante y bonito el material que nos presentaron el domingo
sobre el combate de los ríos, donde hay una serie de precisiones históricas, incluso forenses, de enorme valor para entender lo que pasó. Yo solo sobre eso, Olga, comentar que todo parece indicar. Dígalo, dígalo, no tenga pena, profe, dígalo. Bueno, iba a comentar algo del contenido, ¿no? Del material. Estos son iniciativas del cartero, que tiene un excelente olfato y gusto para escoger materiales serios e interesantes. Pero iba a comentar algo que sale en el documental, que es la posibilidad de que Matías haya sido rematado en el suelo. De los tres disparos, hay uno que es a boca de jarro y que le hace mucho daño, porque incluso, no parece haber sido el primero que recibió. El primero fue aquí en el cuello y le destrozó el maxilar superior, pero sí fue, parece que estaba agonizando y lo remató. Todo parece indicar que un práctico cubano, fíjense la importancia de los cipayos, y por eso siempre hay que alertar, un práctico de las tropas españolas cubano, como siempre estos personajes siniestros, estos contraguerrilleros haciendo méritos ante sus jefes españoles, que le dispara en el suelo y que se llamaba Primitivo Oliva y que luego fue ajusticiado. Según he escuchado, es el abuelo del pintor Pedro Pablo Oliva. Exacto, así mismo es. Él me lo ha comentado personalmente, Pedro Pablo. Tenemos una amistad. Y eso es un fardo duro de cargar, aunque no sea, no tenga nada que ver contigo, pero sentimentalmente sí. Fíjate la justicia divina, cómo funciona. Pero Pablo tiene una serie de imágenes de Martí que son de las más tiernas y hermosas que en la práctica cubana sobre el apóstol. Y interesante que Oliva no disfrutó mucho su crimen y que fue ajusticiado por cubanos que vengaron así la muerte de Martí a manos de un cubano, una cosa terrible. Pero bueno, así son las guerras y así son los combates. Una de las cosas que estábamos discutiendo el domingo en La Tarde Se Mueve era sí. Efectivamente eso, que había personas que decían que Martí no sabía montar a caballo y que por eso se le había desbocado el caballo. Pero creo que Eusebio Leal dijo todo lo contrario en el documental. Eusebio lo aclara y deja dicho que Martí sí tenía experiencia montando desde muy jovencito. Él narra ahí el primer caballo que le regalaron, creo que tenía como 12 años o algo así. Y que sí montaba, sabía montar y montaba bien. El problema no fue tanto saber o no montar, sino la mala suerte de haber cargado por el lado equivocado y ante una tropa que no se veía porque estaba entre la hierba. Y ahí, lógicamente, fue prácticamente abatido muy rápido y además estaba solo con Ángel de la Guardia nada más, que no lo pudo auxiliar de inmediato. Bueno, material interesantísimo. Vamos a seguir. El buen amigo Lázaro Chapotín. Un abrazo para todos mis hermanos. El hombre se hizo siempre de todo material, de villas señoriales, tira la añade. Chapotín, bienvenido. Hace rato te echaba de menos. Hace rato te veía por aquí. Martina Marichal, saludos, amigo. Claro que sí, Martina. Saludos también para usted, que es de las buenas amigas de aquí, de nuestro canal. William Ascuí, siempre con nosotros. Buenas tardes para todos los amigos. Un saludo para el profesor. Gracias. Azote de gusano no puede faltar. Buenas tardes, profesor, y todos los buenos compañeros de este canal. Igual para usted, muy buenas tardes, Azote. Un cubano en Miami, saludos a todos. Hoy debe empezar la década de oro en Cuba, ¿o no, cartero? Bueno, hoy termina, vamos a abordar el segundo semestre de 1950 y entramos en la década, ya entramos en el 50, ¿no? En la década de los años 50, que tiene mucha importancia para todo lo que vivimos. Un camión y medio de camión y medio de like para doctor Elias, se agradece un tiempo. Yo también valoro mucho de ustedes y el sacrificio que muchos hacen para estar aquí. Alexei González, hola, saludos profesor Cartero y a todos los del chat. Igual Alexei, para usted. Bueno, aquí hay personaje Dulín García, buenas tardes a todos por aquí. Es verdad lo que dice el Cartero, que hay avatares que son complicados. Pero bueno, la persona se quiere denominar así, pues hay que respetarlo. Bueno, pues yo prefiero llamarlo García. Mire, García, bienvenido.
Prometeo América 1. Doctora Costa, mi respeto y saludos a todos. Igual para usted, Prometeo, que siempre nos acompaña. Sí. Hay más carteros, ya tenemos aquí. No, no, un momento, profe, estoy buscando. Creo que ahí, sí, mira, llegó nuestra amiga Juana Pérez. Ah, qué bien. Juana Pérez, buenas noches, su lado, profesor. Cómplice en el amor por la historia, que jamás lo que somos. Así mismo, mi buena amiga, así es. Willy Zabalao, saludos desde Chile para todos los hermanos de Chay, para el profesor Elías Acosta. Willy, encantado de saludarlo, un abrazo, bienvenido. Melina Borges, buenas noches para todos. A ver si respiro aire puro aquí. Aire histórico, aquí va a respirar, Melina. Magnífico, gracias. Bienvenida a nuestro espacio. Carmen Gómez, buenas noches, profe, cartero y colegas del chat. Gracias, Carmen. Bienvenida también. Mira, aquí, mire, me dice Foto el primero que me puse romántico y me dice el último rey de Escocia que me ve flojo. Eso fue por el elogio que le hice a la camisa ahorita. Bueno, imagínate, los hombres también son sensibles a la belleza, precisamente a la belleza femenina en primer lugar y en segundo la belleza en general, eso no quita nada. Mi vida mágica, Tadeo Blocks. Saludos, doctora Costa, siempre un placer disfrutar de su sapiencia. Y yo de que usted nos acompañe en mi vida mágica. Un abrazo, bienvenido. Profe, esos son los que veo por ahora. Si sube alguien más, le paso con muchísimo gusto. Déjeme decirle que hoy hemos... Todavía no ha empezado el programa y tenemos 52 personas conectadas. Bueno, pues eso es mucho en los tiempos que corren, tiempos de distracciones y de avalancha de información y de opciones diversas, según el gusto de cada persona, ¿no? Eso también hay que reconocerlo, a todo el mundo no le gusta lo mismo. Pero yo creo que es un acto de conciencia personal, individual, querer saber sobre la historia de tu país y de la región, porque aquí también abordamos temas que son un poquito más amplios. Luis Manuel, estimadísimo Eliade, siempre me recuerda mis años universitarios en Santiago y en CMKC. CMKC era la emisora, yo trabajé en esa emisora y qué bueno que Luis Manuel me lo recuerde. Abrazo a los hermanos del chat, qué bueno. Ahí yo tuve una, digamos, una relación creativa muy interesante con la radio, que hasta hoy se mantiene. Es un medio que yo respeto mucho. Bueno, Juana Pérez es periodista radial. Y yo respeto mucho ese trabajo, porque lo viví por dentro y vi el personal que lo hace, y realmente son magníficos, en todos los sentidos. Bueno, entonces vamos a arrancar. Hoy tenemos la continuación de la serie de Revistas Bohemia, Portadas para la Historia, en la parte 28, dedicada al segundo semestre de 1950. Como yo le venía diciendo, empieza a complicarse el panorama político en Cuba, sobre todo por el extraordinario descrédito, desprestigio, y vamos a ver aquí ejemplos que son demoledores, vamos a pasar la primera imagen, del gobierno de Carlos Prío Socarrás, continuando el desmoronamiento, desprestigio y la erosión de la imagen y del respeto de la población que ya dejó tras de sí como una huella terrible el gobierno de Ramón Grau San Martín. Bueno, miren aquí, miren, miren a qué tenía que dedicarle Bohemia un editorial. Este editorial es del 2 de julio del 50. Pillos a la cárcel los pillos. Y del otro lado se ve el juez Justiniani, que es el juez encargado de hacer las indagatorias para la causa 82 del 49, que fue aquella causa que Pelayo Cuervo, el abogado, representante, senador, que fue del partido auténtico, de Grau, y que luego se pasa al partido ortodoxo de Chivas, como tantos honestos miembros del autenticismo que ya no comulgaban con un partido que se caía a pedazos por sus errores graves, pues Pelayo Cuervo denunció que Frío, Grau y un grupo de sus amigos habían malversado, robado, digámoslo claro, 174 millones de pesos .40 centavos. Hasta los centavos se lo llevaron. Bueno, pues esa causa fue incoada ante los tribunales, presentada por Pelayo, que era un abogado de mucho prestigio en Cuba y era un hombre honesto, probo, muy, digamos, conocedor de la ley y muy respetuoso de la ley,
y con ese enorme prestigio logró que se recibiera la causa, y la causa empezó a correr. Y ahí lo que dicen es precisamente que los pillos y la labor del doctor Justiniani ha empezado bien, porque ha expresado su voluntad de llevar ante los tribunales a todos los que se les demuestre que tiene que ver con el robo de esos 174 millones, y es lo que está Bohemia saludando, respaldando y promoviendo, que se termine en cárcel para todos los que tengan delitos de malversación contra los caudales públicos de la República. Vamos a pasar a la otra imagen. La otra imagen tiene que ver con la situación crítica. Docente 4.0, saludos maestro, saludos colega. Bueno, se identifica como docente, tiene que ser seguramente colega. Un abrazo, docente, bienvenido. Profesor Eliade, pudo descargar el libro que le envié por Messenger. No me descarguen el teléfono. Azote, me parece sumamente interesante. De hecho, yo estoy investigando temas colaterales, pero que tendría información de utilidad. Es un libro sobre se llama Después del Tercer Reich, el crimen y castigo de los culpables en el Tercer Reich. Eduardo Aguilera dice: en CMKC conoció al ya desaparecido Virgilí, gran amigo nuestro. Virgilí, gran amigo, lamentamos mucho su deceso. Yo no lo pude descargar, si me lo puede mandar por email sería mejor, porque parece que usted sí pudo descargar. No sé qué pasa, que no he podido descargar. Bueno, miren, aquí un caso, una situación tétrica. Así viven los retirados militares. O sea que la situación no era, como siempre se ha dicho también, de que Batista benefició a los militares y que por eso lo apoyaban. No, no, miren, los jubilados de las Fuerzas Armadas de Cuba vivían en esos antros de miseria, sin recibir regularmente sus pensiones. Y miren a los niños durmiendo en un bastidor pelado con unos sacos de azúcar, que es todo el colchón y todo el ajuarde que pueden disponer. Entonces la situación era realmente dantesca, y era para civiles y para militares. ¿Para quién era dantesca? Para el pueblo cubano. Ahí está, claro, hay unas élites que vivían en el paraíso, pero esas élites no cuentan, y vamos a ver ahorita, o sea, no cuentan a los efectos de pintarnos un país ideal. Porque ese pequeñito, pequeña porción de la población sí vivía de la mejor manera posible y de la mejor manera soñada posible. Pero no era así lo que vivían estas pobres personas en la República. Vamos a ver la otra. La otra es una caricatura de Arroyito, que es un caricaturista que Bohemia va a usar mucho a partir del 50, que era brillante, era muy bueno como caricaturista y además era muy agudo. Entonces él hizo una serie de caricaturas que se llama El Zorro y el Cuervo. El Cuervo es Pelayo Cuervo y el Zorro es Grau. Miren, miren a Grau como lo pintan, como un demonio con el cuerpo de un zorro. Y ahí lo que se ve es precisamente Jane Taylor, bienvenida como siempre. Saludos y agradecido con su presencia. Lo que se ve en esa caricatura, que es del 9 de julio del 50, es la fábula del zorro y el cuervo. La zorra y el cuervo, perdón. Pero aquí le han puesto el zorro, que Grau es el zorro, y el robo de los dineros públicos que dan origen a la causa 82 del 49. Vamos a la próxima. Fíjense además cómo las críticas se hacían usando el humor. El humor es de las armas más demoledoras que hay en la política y en la vida en general. Es una forma muy certera de enfrentar las críticas, situaciones críticas y buscar soluciones. El humor no es solamente divertirse. Bueno, miren aquí una noticia esperanzadora publicada por Chivas en cómo sería un gobierno ortodoxo. Recuerden que en el año 52 venían las elecciones, en mayo. Batista se adelanta, vamos a ver aquí por qué se adelantó, entre otras razones, porque no le eran nada favorables las intenciones de voto del pueblo cubano. Vamos a ver estadísticas de este segundo semestre del 50. Y se veía claro que iba a triunfar los dos, se veía claro. Entonces ellos dicen, por ejemplo, que, dice Chivas, que en la teoría y en la práctica el gobierno ortodoxo es una revolución moral para adecentar el país.
dice que los congresistas ortodoxos van a renunciar a la inmunidad parlamentaria y al aumento de sueldo que se ha pedido. En uno de los, yo creo que en la entrevista que tiene el general Loiná, que tiene el cartero, que vamos a presentar fragmentos, le preguntan por los sueldos de los representantes a la Cámara, no los senadores, que eran superiores. Los representantes a la Cámara tenían inmunidad diplomática, inmunidad parlamentaria, y tenían además un sueldo de 5,000 pesos mensuales. 5,000 pesos mensuales. Generalmente se multiplica, se suele multiplicar esa cifra para dinero por 20 o algo así. Imagínense lo que significaba tener un salario mientras que los jubilados de la Fuerza Armada vivían en ese infierno. Cualquier politiquero, demagogo, representante a la Cámara, recibía mensualmente, aparte de otras prestaciones, como exenciones arancelarias para importar vehículos, dinero del Estado para la seguridad, en fin, aparte de esas cosas, recibía limpio de polvo y paja 5,000 pesos mensuales. Y ahora se estaban proponiendo aumentarlo, porque los pobres legisladores no podían vivir con 5,000 pesos al mes. Por eso es que Chivá dice que un gobierno ortodoxo, los representantes que tenga la Cámara van a renunciar a la inmunidad, para dar el ejemplo, y van a renunciar al aumento de sueldo. Dice que el Partido Ortodoxo es un partido distinto por su estructura y propósito, que se tomará decisiones sobre el Consejo de Comisiones Técnicas Asesoras, ya no es de, al tuntún, ni por capricho, ni por presión de grupos de lobbies de poder, sino que se tomarán decisiones sobre la base de los consejos y recomendaciones de expertos. Eso no ha ocurrido nunca en la República. Al contrario, las decisiones son, eran, y se veía, cada vez más centralizadas y más arriba, donde se tomaban decisiones descabelladas de todo tipo. Vamos a ver aquí algunas leyes que se estaban preparando en estos días. Y que el Partido Ortodoxo tiene una gran independencia política. Miren, miren las personas que Chivas proponía como miembros de su gabinete en caso de ser electo presidente. Escuchen los nombres. Portel Vilá, ¿cuántas veces hemos hablado aquí de los artículos de Portel Vilá? Un intelectual de primera magnitud. Todos estos eran miembros del Partido Ortodoxo, se habían pasado a la ortodoxia. Cultura, Jorge Mañach, ¿cuántas veces hemos hablado? El hombre de la Universidad del Aire, el que le hace la entrevista al general Loinaje del Castillo, que ustedes escucharon de ahora de Martí. Fomento, Manuel Gran, este es menos conocido. Asistencia Social, José Chelala, que hemos visto aquí en Bohemia, muchos artículos sobre el tema de la salubridad, el campo, el parasitismo, la tuberculosis, la falta de asistencia social y de educación higiénica para la población, etc. En cuanto a problemas, perdón, de justicia, Francisco Carone, tampoco es muy conocido. Y Vicentina Antuña, la gran profesora universitaria, sobre los problemas de la mujer y el niño. Iban a crear un ministerio para atender los problemas de la mujer y el niño. Pastor Alviar, sobre la igualdad social. Leonardo Fernández Sánchez, política social. Carlos Márquez Sterling, el gran periodista que constantemente estaba publicando en Bohemia, sobre política constitucional. Y Fernando Ortiz, el sabio cubano, sobre integración racial y étnica. Fíjense ustedes, un ministerio para la mujer y el niño y otro para la integración racial, para luchar contra los prejuicios raciales y la discriminación. Entonces, todos figuras irreprochables de un enorme prestigio en el país, intelectuales de primera, gente con deseos de trabajar, gente honesta, pues era el gabinete que se proponía Edi Chivás en caso de resultar electo. Vamos a la próxima imagen. La próxima imagen es vergonzosa. Al cabo del tiempo, a mí todavía me arde la cara cuando veo esto que les voy a contar. Yoandy Batista, buenas tardes, profe. Gracias, Yoandy. Bienvenido. Ustedes vieron que se había iniciado una causa contra Grau, incoada por Pelayo Cuervo. Miren aquí lo que dice. El robo de la causa por malversación y un raro contraste de actitudes. ¿Qué pasó?
entraron al juzgado, a la caja fuerte del juzgado, donde estaba depositada las pruebas, la documentación de la causa, y se la robaron. O sea, Luis Vicente, Vicentina Antuña, de la oficina de la UNESCO en La Habana, sí mismo. Como no, profesora universitaria también de enorme prestigio, escritora, maestra. Pues, Brenda Murillo, buena amiga, buenas tardes, profe, cartero, amigo del Chapo, por fin llegué, claro que sí, Brenda, en El Salvador. Miren, ya no solo se robaban los dineros públicos, sino se robaban las pruebas que denunciaban el robo de los dineros públicos. Era un robo doble. Pues así funcionaba esa república que algunos hablan como si fuera un Estado de Derecho y con absoluta observancia de las leyes. Y entonces, este editorial, yo voy a leer un fragmento, es de Bohemia, donde dice que es una vergüenza nacional y que quienes están detrás del robo son los que no quieren que se sepa las pruebas y no quieren que se condene a los culpables. Por lo tanto, está, y si se está acusando del desfalco a personeros del gobierno de Grau y al propio Grau, entonces los que estimularon y organizaron como autores intelectuales del robo son personas que se supone debían de ser gente recta y ejemplar desde el punto de vista de la ley. Dice IFA, buenas noches, profesor Chay Cartero, ando en la grada con los guantes puestos siempre esperando el batazo. Gracias. Dice IFA, bienvenido, ¿eh? Un abrazo. Miren, de ese editorial de Bohemia, quiero leer un fragmento, el 16 de julio del 50. Dice, merece aplauso que la sala de vacaciones del Tribunal Supremo, en funciones de sala de gobierno, ha adoptado un vigoroso acuerdo con motivo del escandaloso robo de la causa 82, bautizado ya por la opinión pública como el robo del siglo. Hay que reconocer que el Poder Judicial se está caracterizando en este momento, en los últimos tiempos, dice Bohemia, por hacer las diligencias correctas y no temer llegar hasta el final en las cosas que investiga. Dice que primero fue el gesto del juez Giustiniani procesando a un grupo de los acusados por malversación de más de 174 millones de pesos y dando a entender que de un momento a otro procesaría a los más grandes culpables. Ya usted sabe a quién se refería, a los más grandes culpables del desfalco al tesoro. Después fue la actitud viril y cívica de la sala de vacaciones de la Audiencia de La Habana, demandando las garantías indispensables para que no se repitan hechos vandálicos. Dale más trapa, bienvenido hermano, un abrazo desde Holguín, como siempre. La sala de vacaciones del Tribunal Supremo dice que demandaba garantías al gobierno indispensables para que no se repitan hechos vandálicos de esta naturaleza y para que el sumario robado pueda ser reconstruido y no se paralice la acción de la justicia contra delincuentes notorios. Y por último, este pronunciamiento enérgico de nuestro más alto Tribunal de Justicia, en que se respalda a la audiencia y al juez que instruye la causa, se ordena la activación de las diligencias encaminadas a evitar la impunidad en delitos tan graves y de tan extraordinaria resonancia social. Y se deja constancia de la fe del Tribunal Supremo en la actuación imparcial, serena y enérgica de los jueces y los tribunales. Mientras que el Poder Judicial estaba haciendo lo correcto y no dejándose chantajear, ni presionar, ni detener por este robo artero, dice Bohemia, contrasta esto con la actitud del Poder Ejecutivo, con Prío, que ni siquiera se ha tomado el trabajo de hacer declaraciones que sirvan de desagravio al pueblo, que le devuelva la tranquilidad a la ciudadanía muy justamente consternada y que lo liberen de una sospecha que sobre el gobierno pesan en relación con este atentado sin precedentes a la administración de la justicia. No hay nada que agregar. Bohemia fue certera, profunda y puso el dedo en la llaga contrastando las actitudes del Poder Ejecutivo, que eran nulas, con las actitudes correctas del Poder Judicial, que a pesar del robo iba a reconstruir el expediente para continuar el proceso. Vamos a la próxima. Cartero, Elena de Troya hace un aporte al mantenimiento del programa y dice, ¿quién me sigue? Elena es la primera en todo y con su ejemplo siempre a la multitud. Gracias, Elena, muy amable. Bueno, aquí
Fíjense que por donde quiera nos sale la necesidad de un programa mínimo de acción cívica. La ortodoxia elevó esa bandera y empezó, se extendió como un incendio enseguida en un ambiente enrarecido. El último rey de Escocia dice, tú sabes, Elena, el último rey no se deja perder tampoco la iniciativa, no lo deja perder. Gracias, rey. Un abrazo por ese aporte. Bueno, les decía que no hay nada que se ventilase en esos días, segundo semestre del 50, que no tuviese un componente que girase alrededor de lo cívico y lo ético, porque era precisamente lo que se había perdido en los gobiernos auténticos. Por eso es que Chivas dice, hagamos una revolución moral. Hay que hacer una revolución moral. Chivas decía, la economía puede marchar bien, mal o regular. Pero si hay moral, todo se resuelve. Lo que no hay moral en el país. Miren, el robo en caja fuerte, en un juzgado que tiene que ser protegido 24 horas. El robo misterioso, tipo Arsenio Lupin, tipo, bueno, los grandes ladrones de la historia que... el rafle, el ladrón de las manos de seda, que nunca se sabía cómo robar, pero se lo llevaba todo. Bueno, miren aquí el caso. Eso demuestra una enorme connivencia de las autoridades. Y esas bases del programa mínimo planteaban mucho de las mismas cosas que se planteaba por parte de la ortodoxia. Vamos a la próxima. Una de las de los hechos internacionales, la próxima imagen, Cartero. Uno de los hechos internacionales que marcaron el 50 y sobre todo el segundo semestre fue la guerra de Corea, la guerra de los Estados Unidos y Corea del Sur contra lo que luego se ha denominado Corea del Norte, y auxiliando a Corea del Norte voluntarios chinos. Aquí hay unas opiniones, hacen un survey sobre qué opinan de los rusos, los americanos y la posible guerra mundial que puede desatarse en Corea. Yo solo, para no detenerme aquí, solo decirles que ahí preguntaban en ese survey si usted sabe dónde está Corea. Y lo asombroso es que mucha gente dijo, yo no sé dónde está Corea. Es decir, es una guerra de inicio tan lejos que la gente no reaccionaba. De todas formas, yo vi en otros artículos de Bohemia sobre la guerra de Corea muchos reproches a los aliados europeos de los Estados Unidos porque no lo secundaron activamente en esa guerra. Hay que entenderlo. Primero, se trataba de una guerra que los Estados Unidos tomó sobre sus hombros porque tenía la intención, en el marco de la Guerra Fría, de detener cualquier avance de ideas socialistas o de influencia comunista o revolucionaria en el mundo. Y como mismo tomó medidas en el Medio Oriente, lo tomaba en el Extremo Oriente. Y como mismo las tomó en América Latina. En unos casos era apoyando un golpe de Estado y en otro caso con mecanismos económicos. Vamos a ver aquí unos mecanismos económicos del segundo semestre del 50 aplicados. Vamos a ver qué interesante. Vamos a pasar la próxima. Bueno, uno de los grandes sucesos internacionales que marcó la línea editorial de Bohemia en el segundo semestre es la guerra de Corea, donde, dicho sea de paso, se trató de llevar soldados cubanos. He leído documentos desclasificados de conversaciones de trío con el embajador norteamericano y donde dice que Cuba va a mandar un destacamento de alrededor de 100 hombres que en misiones auxiliares y no de combate. O sea, técnicos de aviación, técnicos en armamento, apoyo, pero no de combate. Y fue presionado Prío, muy fuertemente presionado, para que mandara soldados y no se plegó a la presión norteamericana. Quizás ahí haya uno de los las huellas de lo que luego sería el golpe de Estado. El golpe de Estado no se le da por Batista por una sola causa, es un conjunto de causas. Y puede haber pesado en la opinión del gobierno norteamericano la negativa de Prío a enviar tropas. ¿Por qué se negaba a Prío? No porque él quería enfrentarse con el gobierno norteamericano, porque él sabía que la opinión pública cubana lo iba a crucificar. Iba a impedir el alistamiento de soldados cubanos a pelear en una guerra que ni le iba ni le venía, porque esa no era la guerra que se hizo en la Segunda Guerra Mundial contra el fascismo. Este es otro tipo de guerra, por otro tipo de motivación.
y que no valía la pena arriesgar la vida de los cubanos por secundar a una agresión, una guerra de agresión, que a fin de cuentas eso fue la guerra de Corea, que además tuvo un altísimo precio y costo para, pues, miren, Guerra Fría, acabo de mencionarlo, miren aquí, es una entrevista con el agregado cultural de la Embajada Norteamericana en La Habana, que dice que la cultura es el mejor vínculo hacia una verdadera buena vecindad. Bueno, dicho así, está muy, muy bonito, nadie puede oponerse a eso, pero realmente la política cultural de las embajadas norteamericanas en el mundo en ese momento estaba actuando en primera línea de la guerra cultural dentro de la Guerra Fría, o dentro de la guerra mayor que era la Guerra Fría. El que quiera profundizar sobre cómo se usaron las herramientas culturales en la Guerra Fría, entre ellos los agregados culturales, las exposiciones, las puestas en escena, el cine, las películas, los asesoramientos, las becas, todo ese andamiaje, los museos, la composición musical, las giras del jazz por el mundo, Louis Armstrong, Duke Ellington, algunos, todo eso está analizado en dos libros que les puedo recomendar. El primero se llama La Guerra Fría Cultural, de una inglesa, Frances Stonor Saunders. Ese lo pueden buscar, La Guerra Fría Cultural. Es un libro sumamente documentado, yo lo tengo por acá, en algún lugar aquí en mi biblioteca. Palmar, de América Latina, fue Colombia la que más soldados envió a Corea. Mire, un dato interesantísimo que Palmar nos aplica, nos comparte. Entonces, fíjense, este es el primer libro, el de Frances Stonor Saunders, que se titula La Guerra Fría Cultural. Y el segundo, modestamente, es uno mío, que se llama Imperialismo del Siglo XXI, Las Guerras Culturales, donde analiza el uso de las herramientas culturales en la lucha, en la Guerra Fría y posterior, hasta el presente, hasta hoy. Estamos viendo aquí parte de los sucesos que han tenido lugar en Cuba ahora, tienen relación con la influencia cultural, entre comillas, de embajadas como la de Estados Unidos en La Habana, alrededor de personajes que tienen proclividad hacia defender esas ideas y enfrentarse a las ideas que sostiene la mayoría de la población bajo ropajes culturales y bajo el cartel de artista que no todo el mundo tiene. Y que claro, las opiniones pueden ser diversas. Yo estoy a favor de las opiniones diversas y estoy a favor del diálogo, siempre. Pero tiene que ser sobre la base de que no haya injerencia extranjera en asunto que es de cubanos. Ya hemos visto cómo funcionaba, y no nos engañan, esto es muy viejo, miren ahí, años 50, cómo se usaban, se crearon una red de bibliotecas mundial, pero ¿qué contenido se compartían? O sea, ¿a quiénes le daban las becas para ir a estudiar a los Estados Unidos? En esto Cuba. Profe, ¿cómo podemos obtener el libro suyo sobre la guerra cultural? Bueno, eso es complicado, pero yo le dije que estamos preparando una página web donde vamos a colgar las obras, algunas serán gratuitas, y también yo prometí que a la membresía hay que darle algunos, digamos, beneficios adicionales, que parte de esta bibliografía se le puede dar en formato digital. Vamos a ver cómo hacemos. Yo no tengo en eso, de hecho, tengo casi todos los libros míos, están casi todos, están en PDF en internet. Pueden buscar en Google mi nombre y Imperialismo del Siglo XXI, Las Guerras Culturales. Probablemente aparezca en PDF en algún sitio, no sé. Si no, vamos a ver, alguna solución le encontraremos a todo esto. Bien, vamos a la próxima imagen. Dice Wester, yo tengo su libro en papel, magnífico, Wester, magnífico. Es del, si no me equivoco, es del 2008, el libro, creo que salió publicado en 2008, casi seguro. 2008, 2009, por ahí. Bueno, vamos a la próxima imagen, Cartero. La próxima imagen tiene que ver con, miren ya, el desprestigio de Prío, había llegado que se le denuncia, Carlos Prío es el culpable. Y eso lo hace
A ver, ¿puedes ampliar un poquitico? Ajá, Carlos Márquez Sterling, el periodista, el que Chivas proponía que formara parte como especialista constitucional de su gabinete, y hijo del gran periodista cubano, amigo de Martí, del lugar apellido Márquez Sterling, y que tenemos aquí digamos, un desnudar completamente ante la opinión pública, a Prío como culpable, lo están vinculando a la causa 82 y al robo de los documentos. Dice Prometeo América, porcentualmente hablando, por amplia diferencia, las mayores pérdidas de Estados Unidos en Corea fueron nativos americanos y puertorriqueños como carne de cañón. Es muy doloroso, pero hay que decir las verdades históricas. Gracias por el dato, Prometeo. Gracias. Ha sido muy acertado. Aldo Santiago dice, yo tengo en Cuba ese, quiere decir, el imperialismo siglo XXI y el apocalipsis según San Jorge. El apocalipsis sí está online y se puede bajar libremente. Que también ahí menciono, por supuesto, las guerras, este tema de la Guerra Fría en la cultura. Luis Vicente hace un aporte al programa, yo se lo agradezco mucho. Y le reitero el reconocimiento por su generosidad. Bien, vamos a ver, fíjense cómo ya se trataba a Prío, de frente y al duro y sin guante. Prío, Carlos Prío es el culpable. Dicho así, con pelos y señales, directamente, para que no haya ambigüedad. Vamos a ver la próxima imagen. La próxima imagen tiene que ver con otro de los problemas internacionales que tenía muy preocupada la humanidad en este año de 1950, que es la bomba H, la bomba de hidrógeno, que ya los Estados Unidos la habían logrado, que es muchísimo más fuerte, más letal que las bombas atómicas. Dice, la bomba H podría destruir toda la Tierra. Entonces, una carrera armamentista, la Guerra Fría era fría en algunos sectores, pero era caliente en otros. La Guerra de Corea forma parte de la Guerra Fría y no era un enfrentamiento frío, ahí murieron cientos de miles de personas. Toda esta búsqueda y todas estas investigaciones armamentistas, todo eso va a formar parte del chantaje nuclear, de la presión contra la Unión Soviética y otros países, de las amenazas con utilizarla en caso de una conflagración, de que hay que respetar el predominio norteamericano y después también de la OTAN, porque tienen en su arsenal ese tipo de armamento que puede destruir la Tierra. Miren ustedes qué poder. Entonces eso tenía muy preocupado la posibilidad de otra guerra mundial, de que Corea incendiase, provocase acontecimientos que llevasen a una tercera guerra mundial. La posibilidad de el uso de estos armamentos de última generación que eran asombrosamente bárbaros y letales. Y la lucha por la paz. Eran de las cosas que estaban movilizando a la opinión pública cubana y mundial en este segundo semestre de 1950. Vamos a ver la próxima. La próxima tiene que ver con los atentados. El ganterismo político, los grupos de acción, ya vimos Orfila, pero no solo Orfila. Vuelven los atentados. Aquí hay heridos, hay muertos, son personas vinculadas de una u otra manera a ese mismo mundo ganteril. A veces mueren inocentes como choferes de autos de alquiler. La persona objeto del atentado iba casualmente en un carro de alquiler y en el tiroteo muere el chofer o matan al chofer. Transeúntes, gente que va pasando y casualmente empieza el tiroteo. Y eso es una señal profunda de descomposición, de ingobernabilidad, de estado fallido, vamos a usar ese término que a mí no me gusta y que lo he refutado en algún que otro ensayo. Ahora le llaman estado frágil. Bueno, vamos a usarlo para explicar lo que era el gobierno de Prío. Ni siquiera podía garantizar, ni siquiera después de Orfila, que fue donde se tocó fondo con la cantidad de muertos que hubo a la vista del pueblo cubano, ni siquiera se ha podido parar esa orgía de sangre con las víctimas, casi siempre eran personas jóvenes y sin necesidad, por gusto. Y claro, detrás de todo eso estaba el amparo oficial, el amparo del gobierno que se daba a estos grupos para usarlos con sus objetivos políticos
o económico. Eran grupos de presión que chantajeaban, amenazaban, amedrentaban a la gente y se lograba de esa forma objetivos políticos. Por lo tanto, no se detenía el ganterismo porque había intereses profundos y de muy alto nivel en que eso no se detuviese, en que no se parase. Alberto Martín desde Argentina, saludos a todos, gracias doctor Elías y al cartero por esta excelente obra. Gracias Alberto, bienvenido. Bueno, aquí yo hago un paréntesis, porque se ha hablado mucho, hemos hablado aquí de la economía cubana en estos años. Aquí se dan, en este segundo semestre, se da la visita de la misión Truslow norteamericana a Cuba. En realidad no va a nombre de la... es una misión para investigar a profundidad la situación económica de Cuba. La pide esa misión, ese proyecto, lo pide Carlos Prío directamente a lo que hoy sería el Banco Mundial, que en aquel momento se llamaba Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, BIRF. Piden una misión de expertos norteamericanos para estudiar los problemas de la economía cubana y aconsejar las medidas adecuadas para resolver. Miren, yo he conseguido los textos. Este informe tiene 1.700 páginas. Este de la misión Truslow. Se llama Truslow porque estaba encabezada por Francis Adams Truslow. Y el informe Truslow es de lo mejor y más profundo que se hizo, no el único, para hacer una radiografía de la verdadera situación. Y aquí, en el objetivo, dice, el objetivo de la misión, analizar el desarrollo económico de Cuba, definir un plan de medidas que propenda a resolver la situación de decadencia económica del país. O sea, la misión no viene para certificar una economía saludable. La misión se pide y trabaja entre los meses de agosto y octubre del 50, 17 especialistas vinieron para hacerle, como yo dije, un somatón, más que una radiografía, un somatón profundo a la situación económica cubana y proponer medidas. Aquí hay tres informes que yo voy a ir publicando en la página en Facebook, que son los tres informes más importantes para entender los graves problemas de la economía cubana en todas estas etapas. Momentos mejores, momentos peores, momentos más críticos, momentos de cierta bonanza. El capitán Plin, profe, recibe mi abrazo de siempre, lo escucho sin falta, aunque no pueda comentar en el chat. No se preocupen, yo sé que está ahí, en la sombra, dándonos su apoyo. Gracias, capitán. Ernesto Cuba, profe, sus directos son una joya, debemos salvar estas conferencias magistrales. Muchísimas gracias, Ernesto. Nos esforzamos por que sean de utilidad y que ustedes reciban con la mayor calidad posible en medio de tantas dudas históricas y tantas opiniones y tantas manipulaciones por acá, por allá, tantas mentiras, pues ese es un deber que tenemos y lo compartimos, lo cumplimos ante ustedes con honor y con gusto. Yo les decía que voy a ir publicando los tres informes más importantes que permiten a cada quien sacar sus propias conclusiones. Yo no voy a callar la mano a un lado ni en otro lado, no, ahí están los informes. Claro, 1.700 páginas yo no puedo publicarlas, pero vamos a sacar un resumen, porque hay un resumen ejecutivo del informe Truslow que era el más largo. El primero fue acabado, el primer informe que lo tengo, ese está también, tiene es largo, pero no tanto como el Truslow, fue el informe que se llamó Hacia una nueva Cuba, que es cayendo el machadato, se hace una especie de análisis económico global de la economía del país y se expone además una serie de recomendaciones. Cronológicamente, el segundo es Truslow, el informe de la Comisión Truslow de 1950, que, como ya dije, lo voy a ubicar allí, yo voy a decir aquí lo fundamental, pero lo voy a ubicar allí. Y el tercero es quizás el más conocido de todos, 10 de octubre, buenas noches, doctor. Saludos, cartero y fogón. Igual para ustedes de octubre. Gracias, bienvenido. El tercero es quizás el más conocido, es que aún así es poco conocido,
pero que es el informe sobre los obreros agrícolas en Cuba del 56 al 57, preparado por un grupo importante de estudiantes universitarios que formaban parte de la Acción Católica Universitaria. Ese grupo fue al campo, ese grupo se entrevistó con miles de trabajadores agrícolas cubanos, hizo un balance que refleja la enorme pobreza, desesperanza, miseria, abandono del campo cubano. Había más de 300.000 trabajadores agrícolas con una familia promedio cada uno de 6 personas. Ellos calculaban entonces que estaban por encima de los 2 millones de personas los afectados por esa pobreza. El informe, yo no me voy a adelantar porque lo vamos a ver ya cuando corresponda a años 56-57, pero dicen que los mismos que hacen el informe dicen, sí, en la capital hay una bonanza económica y una clase media y alta que vive muy bien, pero hay 2 millones en una población que no llegaba a los 6 millones, hay 2 millones y pico de cubanos que están pasando hambre y se están muriendo de hambre y enfermedades sin atención. Por lo tanto, esos cubanos, mírenlo aquí, también aquí hay otra denuncia, lo que el presidente Prío olvidó. Precisamente Prío, que es pinareño, hace un viaje a su provincia para mostrar apoyo a la provincia, y aunque vio todo eso, toda esa miseria, todas esas escenas tétricas que estamos viendo en esas imágenes, ni habló de eso y lo olvidó rápidamente. Y Bohemia se lo echa en cara, se lo enrostra y le dice lo que el presidente Carlos Prío olvidó. Ese es el campo. Y Cuba era una sociedad entonces agrícola. Por lo tanto, no estamos hablando de un sector. Ese sector, que yo he dicho, 300.000 trabajadores y los 2 millones de sus familiares, eran el 34% de la población. Sin contar la miseria de las ciudades, porque muchos salían del campo huyendo y se iban a las ciudades, a los barrios de Llegaipón, Las Yaguas, Isla de Pino, y todos esos barrios marginales, no solo de La Habana. En todas las provincias había barrios marginales, en todas las ciudades. En Santiago estaba San Pedrito. Yo comenté aquí que mi abuelo trabajó y me llevó a ver la construcción del nuevo Vista Alegre, ese reparto que se hizo donde estaba un tétrico infierno llamado San Pedrito. Y así tantos barrios insalubres que fueron erradicados. Por eso es que digo que esos informes tienen que ser conocidos para que se acabe el abuso, para que se acabe la mentira. Como ese corto que lo veo, lo tengo guardado, lo voy a compartir con ustedes en cualquier momento, porque sería bueno poner esas imágenes al lado de las otras, las de La Habana de los 50, una capital de hoteles, casinos, autos del año, tiendas lujosísimas, la tacita de oro, como dicen algunos. Bueno, pero la tacita de oro, miren aquí cómo se vivía en lo que no era la tacita de oro. Y esa era la vida real, no era la vida ficticia de lo que están diciendo, que fuimos los primeros en tener televisor y fuimos los primeros en tener... Los mismos que hacen el informe de la Acción Católica dicen ninguna de las variables de televisor o de auto, ninguna de esas variables es económicamente representativa de la verdadera situación del pueblo cubano. Porque si sumamos a los que estaban por debajo del índice de pobreza, vaya, los destituidos del campo, con los destituidos de la ciudad, tenemos una situación, y con todo lo que hemos visto, que de la que no escapan ni siquiera los jubilados de las Fuerzas Armadas, tenemos una situación tremenda. Y mientras un representante a la Cámara se subía el sueldo porque con 5.000 pesos no podía vivir. Aquí, el per cápita que recibían esos trabajadores agrícolas era más o menos al año, por persona, unos $190 o algo así. Que claro, eso, imagínense ustedes dividido eso entre 365 días para vivir. Y además, sumemos el latifundio, los desalojos, el plan de Machete contra todo aquel que protestara, el asesinato de dirigentes campesinos como Niceto Pérez y Sabino Pupo, dos ejemplos, la apropiación de las tierras nacionales por grandes
monopolios o transnacionales norteamericanas, como la United Fruit, por poner un ejemplo, y todas las grandes empresas norteamericanas inversionistas que tenían interés en el azúcar, por ejemplo, o en las minas, para ver la situación de verdad. Eso no lo inventó Bohemia, eso estaba ahí. Y Bohemia lo único que hizo fue conservarlo para la historia, para que no se nos olvide y para que entendamos los procesos históricos de nuestro país. Vamos a la próxima. Bueno, termino la misión Truslow. El plan Truslow era un plan neoliberal. Al final, las propuestas, oigan las propuestas, que después de ver el desastre en la economía cubana, miren lo que propone. Dice que no propusieron nada que no que pudiera, aunque fuera, dice Marcelino Abreu, profe, esa niña tenía marcados rasgos indígenas. Sí, los campesinos, yo conocí todavía el campo cubano así, y en Las Tunas, por ejemplo, que había una, era, es la provincia de Cuba donde mayor cantidad de descendientes de indios se conservó en el ADN. Y yo conocí muchas personas así, todavía con esos rasgos. Y claro, esos son los rasgos también del analfabetismo, del parasitismo, de la desesperanza, de la suciedad, de la falta de medicina, de falta de una alimentación requerida, de tener que andar con las hermanitas y los hermanitos cargados porque los padres están tratando de ganarse la vida de alguna forma. Bueno, miren, aquí viene Luis Vicente, pone una serie de barrios marginales que son, bueno, algunos ahí que son complicados, pero que son barrios que son ejemplos de barrios marginales, como si no existi- como si nunca hubieran existido y todo fuera el Malecón o Miramar o el Vedado. Aquí la misión Truslow, nada de lo que recomendó podía afectar los intereses de empresas norteamericanas. Era la primera medida y lo dijeron claro. Nosotros no vamos a hacer ninguna recomendación que vaya en contra de los intereses económicos de las empresas norteamericanas. Y miren las medidas que proponía el plan Truslow. Reducir impuestos y eximir del pago de derechos de aduana a los nuevos inversionistas norteamericanos. Dar capital a la industria privada a través del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Dar capital significa préstamos, endeudar, préstamos leoninos como los que da el Fondo Monetario y el Banco Mundial hoy. Revisar la ley de minas en beneficio de las empresas extranjeras. No merece que me detenga un minuto. Ahí se entiende alto y claro. Rebajar los salarios en general. Miren la situación de la gente. Y esta misión Truslow está diciendo que hay que rebajar los salarios. Y especialmente el de los trabajadores azucareros, por el cual asesinaron a Jesús Menéndez, el líder azucarero. Y le querían quitar las poquitas reivindicaciones que habían logrado en ese sector tan hambriado tradicionalmente, sobre todo en tiempos de, ¿cómo se llama esto? Tiempo muerto. Simplificar el despido de los trabajadores según el criterio de las empresas y los patrones. Quiere decir, los sindicatos que en Cuba habían sido muy poderosos, habían logrado defender las conquistas de los trabajadores, las pocas que lograban, estaban siendo desmantelados. Recuérdense que la CTC sacaron a los comunistas, a Lázaro Peña. Aquí vamos a ver hoy cómo intervinieron el periódico Hoy, olvidándose de la libertad de prensa y la libertad de empresa, porque son una empresa privada. Y poco a poco estaban desmantelando todos los mecanismos de defensa de la causa de los trabajadores en Cuba, con sindicatos amarillos como la CTK, que le decía la gente, la CTK de Eusebio Mujal. Lo vamos a ver ahorita aquí. Fíjense, bajar salario, simplificar el despido, que no haya contraparte, que no haya sindicato, que no haya derecho de nadie. Crear una fuerte organización de patronos. Se crea en el segundo semestre del 50, la Organización Nacional de Patronos, que es una patronal, mientras están desmantelando los sindicatos que defienden a los trabajadores, están creando la patronal para fortalecer y defender de forma unida la clase explotadora, el expolio al pueblo cubano. Y contribuir a aplicar política socioeconómica a partir de los dictámenes de ese banco, que luego, como dije, se convierte en el Banco Mundial y en el Fondo Monetario Internacional. Fíjense ustedes que a pesar de que el objetivo final era
muy conservadores, reaccionarios contra los intereses del pueblo cubano, sí tuvieron que diagnosticar la grave situación económica que tenía el país. Desde octubre, en las ciudades también había pobreza, marginación y racismo galopante. En las ciudades existían zonas donde se concentraba la burguesía explotadora. Esos reductos no eran la apabullante verdad de Cuba. Claro, tiene toda la razón de octubre, eso es lo que estamos tratando de transmitir. Y fíjense que yo me estoy limitando a mostrar la bohemia, que no era un órgano que la pueden tachar de revolucionario, ni de socialista, ni al contrario, anticomunista, visceral. ¿Cuál es el salario mínimo de Cuba en esos años? Bueno, yo dije aquí que no lo conocía, voy a tratar de indagarlo, pero sí voy a traer el de los, lo puedo traer mañana, el informe de la ACU, Acción Católica Universitaria, de los años en el sector agrícola. Nos puede dar una medida de por dónde iban las cosas. Pero evidentemente era muy insuficiente para mantener a la gente trabajadora, a la gente que se ganaba con el sudor y con su fuerza de trabajo, el sustento de su familia, era insuficiente por todos estos cuadros que estamos viendo aquí. Vamos a la próxima. Bueno, en medio de todo eso, aquí, Trujillo contra el continente, hay un artículo de Eduardo Cotubanabá Enrique, que recuerden que en el 49 hubo un intento de invasión del exilio dominicano con apoyo cubano por Luperón, que fracasó. Y eso provocó que Trujillo se empezara una carrera armamentista que lo llevó a crear una armería en San Cristóbal, que después le vendió mucho a Batista. Lo vamos a ver en su momento, porque yo tengo todos los datos de eso. Lo vamos a compartir. Y también que pidió y obtuvo, como era lógico, todo lo que él pedía se le daba, obtuvo del Congreso Nacional la facultad para declarar la guerra. Entonces, por eso, Enrique Cotubanabá Enrique, que he mencionado varias veces aquí, un luchador antitrujillista, antimachadista, un revolucionario, que se dedicaba mucho a los temas del campo y la situación de los campesinos, que incluso tenía, en CMQ tenía una hora que se llamaba la hora de la reforma agraria, una hora radial, la hora de los domingos, la hora de la reforma agraria. Bueno, este hombre hace una denuncia de que la línea que lleva Trujillo es de agresión a todos sus vecinos y que hay que observarlo de cerca porque constituye un bastión dictatorial en medio del Caribe y que amenaza constantemente a Cuba, que es uno de los países que más lo ha enfrentado en su dictadura. Trujillo es una presencia y la denuncia del régimen de Trujillo constante en Bohemia en este segundo semestre del 50. Vamos ahora a la próxima. La próxima es algo que tremendo, que se llamó la ley Mordaza. Miren, aquí se están burlando o criticando con el humor la ley Mordaza. La ley Mordaza fue una ley impuesta, creo que era la 2273, el decreto, era un decreto presidencial, impuesto por PRIU para poder contrarrestar la lucha que se hacía de denuncias contra las barbaridades y desafueros de su gobierno y del autenticismo, sobre todo a través de espacios radiales, el de Chivas y el de Pardo Ollada, que eran implacables con las sinvergüenzuras de estos gobernantes corruptos y que constantemente estaban dando denuncia tras denuncia que estaban afectando mucho los intereses del autenticismo y del grausato, como se le llamaba en la época. Aquí fíjense que están los micrófonos Pardollada, por acá, dicen que, dice aquí la planadora del Priato, está aplastando el libro que los cubanos quieren, que es la Constitución del 40. O sea, está situándose fuera de la ley. ¿Qué planteaba la 2273? Era un grupo de medidas que de hecho establecían la censura de los contenidos en los medios. Y decía, por ejemplo, que cuando se atacara al presidente de la República, a los ministros, al presidente del Senado, al de la Cámara, al presidente del Tribunal Supremo, etcétera, donde lo atacaron,
si fue en la radio, tienen que dar el mismo tiempo y el mismo espacio para que los funcionarios del gobierno vayan a responder. O sea, se está imponiendo una forma de control de las denuncias porque no convienen las denuncias. Ese decreto provocó en el país un repudio unánime y provocó además demandas por anticonstitucional en su aplicación. Pero ya vemos que no le convenía la libertad de expresión, la libertad de prensa a PRIO, y que por eso estaba a través del decreto Mordaza tratando de liquidarla en la práctica, lo cual no logró, pero lo intentó. Vamos a la próxima. La próxima tiene que ver con la corrupción y tiene que ver con el general Loinaje del Castillo. Algo que yo dije, pero que aquí lo entrevistan, Bohemia, la Bohemia del 29 de octubre del 50, entrevista al general Enrique Loinaje del Castillo, y en la entrevista le preguntan sobre la corrupción y las medidas que se pueden tomar para atacar la corrupción. Miren aquí lo que dice él: las normas de justicia aplicadas en la manigua, a ver si puedes ampliar un poquito, Cartero, las normas de justicia aplicadas en la manigua constituyen un buen antecedente para los que cometen desafuero. ¿Cuál era la ley de la manigua? Perdón, ahorcar a los criminales, a los ladrones, a los desertores, a los traidores. Y él era partidario, suena un poco fuerte, pero era partidario. Ah, el capitán Infante, hace rato no lo veía. Saludos, profe, me incorporo de nuevo a clase. Un abrazo, magnífico, capitán, bienvenido. Un placer. Era partidario de que se aplicara la ley de la manigua a esos casos. Que solo dando un ejemplo radical se iba a poner coto a una situación que ya se había ido de las manos para los tribunales, para la sociedad, para los gobiernos, y que no había forma de volverla a encauzar que no fuera por métodos drásticos, que incluyesen la confiscación de bienes, que incluyesen la pena de muerte en el Código Penal para estos delitos de malversación y corrupción. Vamos a ver la otra, que tiene que ver también con la ley Mordaza, que es lo que ya yo adelanté, que la ocupación del periódico Hoy, del Partido Socialista Popular, fíjense cómo se han dado paso, crímenes de líderes sindicales, sacaron a los comunistas de la CTC, asesinaron a varios como Araceli Iglesias, etcétera, líderes campesinos asesinados, desmontaje de los sindicatos, creación de la patronal, endeudamiento de Cuba con empréstitos de este banco de fomento, censura de prensa. Fíjense cómo se va conformando un panorama que, sin ser una dictadura, era, bueno, Bohemia tacha en algún artículo que leí de que ese decreto es nazi-fascista, el decreto Mordaza de PRIO. Dice IFA, se acaba de ser miembro, magnífico, muchísimas gracias, eso ayuda al canal y nos da apoyo para continuar. Miren aquí, la ocupación del periódico Hoy. Ahí está Mujal a la derecha, perdón, a la izquierda, arriba, es el que está en el extremo izquierdo, muy sonriente, porque sabe que a sus enemigos, los miembros del Partido Socialista Popular, le han quitado uno de sus órganos de divulgación y de formación de la conciencia ciudadana más potente. El partido siguió saliendo con una carta semanal y otros órganos de prensa que circulaban, algunos después clandestinamente, en el país. Pero su gran periódico, que era el Hoy, pues fue sencillamente, eso provocó un editorial de Bohemia criticando la medida y diciendo que era un atentado contra la libertad de expresión, y Bohemia era anticomunista, y que era ilegal lo que se había hecho con el periódico Hoy del PCP. Vamos a la próxima. Aquí también entra entre los temas internacionales más importantes del año 50 el ascenso al poder del coronel Jacobo Arbenz en Guatemala, producto de unas elecciones. Este artículo, esta reseña, que también
Dice, Guatemala elige su segundo presidente revolucionario. Entra Arbenz en el 50 y en el 54 es derrocado por la operación PB Sussex de la CIA. El que quiera ver las armas que se usaron culturales para esa operación de derrocamiento de Arbenz, que fueron combinadas con militares, atentados, sabotajes, campañas de rumores, desprestigio, amenaza, secuestro, bombardeo, invasión del país, toda se usó para derrocar a Arbenz en el año 54. El que quiera ver la parte cultural de cómo la CIA utilizó el arsenal cultural está en El Apocalipsis, según San George, mi libro que está online, y también en Imperialismo del siglo XXI, las guerras culturales. Hay un análisis detallado de cómo se usaron las caricaturas, cómo se usaron las noticias, cómo se falsificó, cómo se preparaba en Miami las grabaciones que luego se pasaban desde Nicaragua, desde una parte de la selva, y llegaban a Guatemala, pero que eran grabados, se traían las grabaciones hechas ya desde Miami. Se decía que estaban en la selva transmitiendo desde cerca de la frontera los espacios centroamericanos, y todo era una falsedad y todo era mentira, que si habían visto submarinos soviéticos descargando armas, que si había un ejército de milicianos de Arbenz para acabar con el ejército regular de Guatemala y dar un autogolpe, bueno, todas las cosas que se dicen, todas las cosas que son absurdas, como las teorías conspiratorias de Donald Trump, todo eso se usó y todo eso caló y todo eso contribuyó a aislar hasta derrocar al régimen de Arbenz. Aquí Bohemia lo saludaba como un gobierno revolucionario, por eso duró poco, porque se enfrentó a la United Fruit Company en Guatemala, me dio en una huelga y le dio la razón a los obreros, le dijo a la United que tenía que pagar unos salarios atrasados suficientes, porque los hermanos Dulles eran accionistas de la United Fruit Company y uno era el jefe de la CIA y el otro era el secretario de Estado norteamericano. Ya, todo está dicho y así ocurrió. Ese golpe de Estado fue en el 54, antes fue en el 52 el de Prío, luego en el 53 fue el de Mohamed Mossadegh de Irán, primer ministro, en el 54, el de Arbenz, y en el 55 contra Perón. Fíjense la secuencia de los golpes de Estado y cómo esto, muchos de estos golpes los organizó el mismo equipo de operaciones encubiertas de la CIA. El otro tema que, y vamos, esta es la última imagen, cartero, porque yo me adelanté con el caso de la misión Truslow, que es la última imagen que no hace falta ya pasarla porque ya yo expliqué lo que era, el caso de Puerto Rico y la independencia de Puerto Rico. José León acaba de hacer un aporte también a nuestro programa. Muchísimas gracias, José, por su apoyo al canal y por su apoyo a lo que estamos haciendo. Reconocido. Les decía, el otro tema internacional que ocupaba mucho espacio, recuerden que hablamos Guerra de Corea, Trujillo, Guatemala con Arbenz, el otro tema era el tema de Puerto Rico. No tengo que decir las relaciones históricas de Cuba y Puerto Rico, no tengo que decir cómo los dos pueblos se unieron en el Partido Revolucionario Cubano para lograr la independencia de España, y el destino de Puerto Rico fue lamentablemente, y aún lo es, de ser un Estado libre asociado, una forma políticamente correcto de decir una colonia, o de no decir una colonia y ocultar lo que es en realidad una colonia. Aquí se había acabado de dar el día 30 de octubre, porque esta imagen de Puerto Rico, el editorial de Güemes es del 12 de noviembre. El 30 de octubre se había dado un alzamiento de los independentistas dirigido por Pedro Albizu Campos, llamado el Grito de Jayuya, que había habido combates con el gobierno de Muñoz Marín, que era un gobierno cercano a los Estados Unidos, y en medio de toda esa situación se produce un intento de atentado de puertorriqueños contra el presidente Truman en Estados Unidos.
Eso hizo que fuera arrestado Arbenz, perdón, Pedro Albizu Campos, hizo que fuera de nuevo a las cárceles norteamericanas, donde ya había pasado 11 años, y en esta última etapa, para salir de él, según la denuncia que abre, que hace el propio Pedro Albizu Campos, fue sometido a radiaciones para acabar con su vida y provocarle cáncer. El presidente cubano de la Sociedad Oncológica fue a la cárcel en Estados Unidos y examinó a Pedro Albizu Campos y dictaminó que eran quemaduras producto de radiación y que lo habían radiado para acabar con su vida. De ahí salió moribundo y murió al cabo de años de cárcel, muere en el año 65. Así que todo esto también lo refleja Bohemia, dice con razón que esos hechos del grito de Jayuya y los combates tuvieron amplia repercusión en Cuba, porque todavía está muy vivo en Cuba el que fuimos juntos, provincia ultramarina del Imperio Español, y el todo un siglo en que fuimos las únicas de esas provincias que perseguimos bajo el yugo colonial, perseguimos la independencia bajo el yugo colonial en un continente libre. Dice que lógicamente durante siglos fuimos colonia y nos recordamos los esfuerzos por la independencia de Cuba de figuras como Betances y Eugenio María de Hostos, que en el caso de Betances estuvieron muy cerca de Martí, y que lógicamente ellos reconocen la abnegación, el amor a la libertad, y hay simpatías del pueblo cubano hacia esa lucha de los independentistas puertorriqueños. A la vez que rechazan el intento de atentado contra Truman, porque son cosas diferentes, son cosas absolutamente diferentes. Y lógicamente dice que el gobierno de Prío mandó un telegrama a Luis Muñoz Marín pidiéndole indulgencia con los presos de estas causas, y especialmente con Pedro Albizu Campos, pero ya vimos que lejos de eso se había decretado su muerte. Yo termino aquí este año, 1950, vimos el primer semestre y acabamos de ver el segundo, y empezaremos mañana con el año 51, que también viene cargado de acontecimientos. Y como bien dijo, creo que fue Lolo Lolín, me parece, que dijo que esto se está acelerando, que se nota que nos vamos adentrando ya en las contradicciones que desembocan luego en el golpe de Estado de Batista y en la Revolución Cubana. Mañana arrancaremos con el año 51, el primer semestre del año 51, la parte número 29 de esta serie. Cartero. Profe, antes de que se vaya, mire, tenemos la visita de un monarca en el canal que me ha pedido hablar con usted 2 minutos, y por eso entonces vamos a darle la bienvenida por 2 minutos al último rey de Escocia que quiere preguntarle algo. Cómo no, con mucho gusto, muy buen amigo y siempre sigue el canal. Adelante, rey. ¿No me escucha? Oye, el último rey de Escocia ya está en línea, ya puede hablar con el profesor. Adelante. Bueno, el rey parece que se ha quedado dormido. Bueno. Porque está, pero no ahora. Está. Sí, ahora sí te escuchamos. Adelante. Los manos libres se jodieron. Buenas noches, Cartero y el profesor Eliade, y a todos los de chat. No, profe, es una pregunta. Ayer domingo vi el programa de Marta Abreu. Ajá. Y entonces, a mí siempre me ha quedado la duda, a mi entender, que la figura de Marta Abreu en la historia, sobre todo en Santa Clara, la han minimizado mucho. Estoy de acuerdo con usted. Y entonces ahora es la parte un poquito más fuerte. No quiero que me malinterpreten. Ajá. Vamos a empezar por ahí. Las personas a veces tienden, cuando se van a referir a Santa Clara, a referirse como la ciudad del Che. A mi entender, y por lo que vi ayer,
me parece que es más justo referirse a Santa Clara como la ciudad de Marta Abreu. Vuelvo y repito, no quiero malas interpretaciones con la pregunta. No, no, es una pregunta válida, una opinión válida. Yo creo, mira, aquí entramos, Rey, en un tema que es, vamos a llamarlo de alguna forma, el partidismo de la historia. Como yo he dicho muchas veces aquí, la historia no es inocente nunca. La historia, no hay una sola historia, como creo que comenté hace poco, una cosa decía Bohemia, otra cosa decía Hoy del PCP y otra cosa decía el diario de la Marina de la Reacción. Y estaban hablando de lo mismo, pero eran tres enfoques completamente diferentes. Entonces, a la hora de escoger las, vamos a decir, las figuras destacadas de una localidad a través de su historia, no se puede solo ir a un periodo o a otro. Yo creo que todas son importantes. Por ejemplo, los santiagueros, que tienen una historia tan grande como la tiene los villaclareños, los santaclareños, como la tiene La Habana, como la tiene todo el mundo, dio Santiago de Cuba 29 generales a la guerra de independencia. Sería un error decir esa es la ciudad de Maceo. En mi opinión, yo pienso que claro que es la ciudad de Maceo y de los Maceos, porque eran varios. La tribu heroica la llamó Martí. Pero además también era la de Floyd Colombert, y era la de Quintín Bandera, y era la de Guillermo Moncada, y era la de Rafael Portuondo Tamayo. ¿Entiendes? Entonces, ¿a quién le vamos a dedicar una cosa u otra? Yo creo que a veces las pasiones deciden en un momento un énfasis en algo y en otro momento en otra cosa. Yo no veo ninguna contradicción en reconocer la relación del Che con Santa Clara y la relación de Marta Abreu. Yo creo que además se enriquece la percepción que tenemos de una ciudad en la medida que seamos capaces de no dejar olvidado a nadie y reconocer que todo, Martí lo decía, todo el que sirvió merece honor. Marta Abreu hizo un enorme aporte, y no solo económico. Por eso es que Gómez, un hombre que no, que era muy parco en elogios, que no elogiaba a nadie prácticamente y que era muy recto, él le dice, en un momento determinado le preguntan por Marta Abreu, y él dice que si él tuviera que darle un grado militar por los aportes a la causa de la independencia, le daría el mismo que él tiene, o sea, la generalísima. Eso lo dijo Gómez, un hombre que nadie puede tildar de cortesano, adulón, interesado, ni nada de eso. Un hombre, un crisol, un hombre de una virtud acrisolada por los cuatro costados. Y reconocía la labor de Marta Abreu. Yo pienso que tiene que convivir todas las figuras importantes. No, no sería tampoco una buena idea decir, por ejemplo, que La Habana es la ciudad de Martí. Sí, claro que es la ciudad de Martí. Toda Cuba es Martí. Pero cuántas figuras que en su momento fueron sumamente importantes tuvieron nuestras ciudades y tuvieron destacada, dieron su vida, arriesgaron todo por la causa del pueblo cubano. Entonces creo que pueden convivir. La historia tiene que ser una gran familia donde conviva todo el que sirvió, como dice Martí, y donde todos los enfoques se miren con cariño unos a otros, porque no son antagónicos ni se rechazan. Al contrario, lo que nos hace fuerte es esa enorme diversidad de figuras. Porque fíjense, yo he hablado bien aquí hasta de Mañach, y Mañach fue reaccionario, pero Mañach estaba en el Partido Ortodoxo, y Chivá pensó en él como ministro de Cultura, o por lo menos responsable de la cultura en Cuba. Eso dice algo. Y uno lo tiene que mirar con más cariño y le hacerle la crítica que tenga que hacerle por una actuación mala. Así que pienso que cabemos todos. Lo bueno que tiene Cuba es que todos cabemos y que todos los que la aman y la defienden tienen que tener un espacio justo de recordación en la memoria de su pueblo. No sé, Rey, si eso permite un poco situar en contexto lo que tú planteas. No, sí. Correcto.
A mí, perfecto, pero vuelvo y repito, sí, sí creo que la figura la han, de Marta Abreu sí la han minimizado. Bueno, es un error. Es un error porque, al contrario, exaltar, honrar honra, exaltar a figuras como ella, que ya la exaltó alguien irreprochable como Gómez. Como sí, Gómez, en el programa, en el programa que vi que usted dice eso mismo, ¿eh? Claro, claro. O sea, también en, es como minimizar en Santiago Bacardí. Porque claro, si la Bacardí es millonaria, que si Bacardí... Miren, Bacardí era el agente secreto de José Maceo en Santiago de Cuba. Y no se alzó porque tenía una miopía que lo hubieran matado en 2 segundos. Sin embargo, estuvo preso en los presidios políticos de África, de España. Y estuvo preso en esos presidios, se moría a menudo porque la situación allí era tétrica, de enfermedades, de hambre, de desnutrición. Estuvo allí y cuando vino de regreso, cuando España sale, Bacardí fue el primer alcalde popular en Santiago y todo el mundo apoyándolo, todo el mundo felicitándolo. ¿Y qué hizo? Bien a la ciudad, entre ellos el museo, la biblioteca provincial, que lleva el nombre de su, de la que fue su esposa, Elvira Cape, y obras de interés general, y un patriota acrisolado. De Bacardí se habla poco. Ahora la doctora Alba Portuondo de Santiago de Cuba ha sacado 2 tomos de su vida. Menos mal, qué bueno. Aquí lo que no hay que dejar olvidado a nadie que dio su aporte, porque haya tenido una posición en un momento determinado que no encajaba con una ortodoxia. Las ortodoxias van pasando a otra vida, y lo que va a quedar es la historia de Cuba y la historia de cubanos y cubanas. Esa es la que va a quedar. Bueno, Santiago sigue, hablando de Santiago, Santiago sigue siendo Santiago, sigue su aporte, está ganando la emulación, Santiago. Abrazo y apoyo al programa, profe. Saludos a todos, patriotas. Igualmente, un abrazo y gracias por su aporte. Martín murió en Oriente y Maceo en Occidente. Uno está en Oriente y otro en Occidente. Cuba es una sola, así mismo es el Arge. Ese es el espíritu con que tenemos que mirar nuestra historia y ser cariñoso con nuestra figura. Porque ahora no, yo estoy de acuerdo en eso. Yo estoy de acuerdo, lo que sea historia, sea buena o sea mala, pero es historia, hay que mantenerla. Y hay que respetarla, correcto. Y si se habla poco de ella, tenemos entonces la obligación de hablar más. Ya. Yeah. Nos vamos entonces, profe. Muchas gracias, Rey. Gracias. Bueno, gracias a usted, profe. Cartero, adelante, nos vamos. Nos vemos mañana. Muchísimas gracias. Bueno, buenas noches a todos y un abrazo muy cariñoso. Que descansen.